Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperar unos dos minutitos en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Y ya que algunos como que no se percataron del enlace de Zoom, entonces se lo voy a proveer ahorita por medio del WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan ellos incorporarse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí se escucha? Bien claro. Ok, muy bien. Eso, y estos están comenzando a conectar. Vamos a esperar unos dos minutitos para comenzar. Ok, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos a lo que sería la continuación del curso de Excel, en este caso, Excel Intermedio. Bueno, espero que me puedan escuchar. Cualquier cosa, por favor, me lo comunican. Espero me puedan escuchar. Quisiera saber si pudiesen conectar su micrófono para poder saludar, para corroborar que ustedes me escuchan y escucharlos, aunque sea un par de segundos, ¿verdad? Boris Ramírez. Buenas noches. Muy buenas noches y bienvenido. Walter Gracias. López. Bueno. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, gracias. Don Mario Enrique. Presente aquí, buenas noches. Muchas gracias. Noé Ramos. Listo, presente. Ok, buenas gracias, buenas noches. Alexandra Contreras. Buenas noches. Muy bien, bienvenida. Don Víctor Catalán. Buenas noches, sí, se escucha cabal. Ok, excelente. Juan Sánchez. Juan Sánchez creo que no está todavía en línea. Hugo Ramírez. Aquí, Juan Sánchez. Ah, ok, ok, gracias. Hugo, no sé si tiene problemas con su audio, ¿verdad? Oh. Bueno,
como esta sesión va a quedar grabada, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente. Sí, sí, creo que tiene problemas ahí el compañero Hugo, ¿verdad? Si gusta, nos puede escribir por el chat también, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien. Nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Voy a compartir mi presentación, ¿verdad? Me avisan cuando ya lo puedan ver, por favor. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla? Sí, sí, sí está bien. Ok, muy bien. Correcto, se ve. Gracias. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad?, con esta sesión con Excel Intermedio. Ustedes ya vienen de ver Excel, ¿verdad? Vienen fresquecitos, ¿verdad? Algunos ya vienen con ese conocimiento, ¿verdad?, que pues ahorita es importante que nosotros manejemos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con lo que es Excel Intermedio. Primeramente, pues me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdame González. Soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos y estudiante de la licenciatura en informática educativa, con el que ustedes van a tratar a lo largo de estas 16 horas que vamos a estar juntos. Tengo experiencia trabajando con algunas empresas de capacitación y vengo trabajando con informática desde 1999. A lo largo y ancho de El Salvador, porque hemos andado de punta a punta. Además de eso, pues, como formación académica con el técnico, ¿verdad? También he sido formado con el INSAFOR en didáctica y evaluación, porque sin esas dos formaciones no podríamos estar al frente de ustedes. Por ahí estamos llevando inglés básico, queriendo perfilarnos al inglés intermedio y, bueno, también he trabajado en el área de soporte técnico. Eso para que me conozcan un poco. Y pues tengan un concepto de quién está al frente con ustedes. Esta es la sesión número uno, ¿verdad? Vamos a tener 16 clases en las cuales estaré a su disposición para cualquier duda, para cualquier problema que se le presente, ¿verdad? Que tenga que ver con el contenido de la plataforma. Antes que nada, quisiera preguntar, ¿quiénes ya han ingresado a la plataforma de online, ¿verdad? Me gustaría saberlo, si pueden escribirlo en el chat o si lo pueden decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Me gustaría saber quiénes ya vieron la información, por lo menos de la primera semana. ¿O han comenzado? Negativo, en mi caso no, primera vez. No, tampoco. Ok, muy bien. Alexandra dice que sí, que ya comenzó, dice. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? No tengan pena, que aquí no se les va a regañar porque no han ingresado, ¿verdad? Aquí, acuérdense que lo más... ¿Diga? Negativo, en mi caso no. Una vez. Ok, muy bien. Muy bien, no se preocupen. Acuérdense de que nosotros estamos acá para estar de la mano con ustedes para que ustedes puedan comprender el contenido, ¿verdad? Y como lo había dicho antes, ¿verdad? Estamos en Excel Intermedio. Entonces, ahorita las cosas van a subir un poco más de nivel. Muy bien. En vista de eso, no se preocupen que la presentación, toda la información que está acá, es reflejo de la plataforma. Así que no se preocupen de que vaya a ser contenido extra, ¿verdad? O no. Y si en un dado caso ustedes necesitan, pues se les va a proporcionar al final de la sesión lo que es el PDF de la presentación. Pero igual, todo el contenido está dentro de su plataforma. Vamos a continuar entonces. El objetivo de la lección de hoy es que usted al final, ¿verdad?, sepa comprender y utilizar la función SI. La función SI
para evaluar una condición, ya sea falsa o sea verdadera, ¿sí? Más de alguno quizás por ahí ya le está sonando un poco el tema de la función sí, ¿verdad? Entonces vamos a tocar este tema, que es muy importante, ya que cuando nosotros estemos trabajando con nuestras hojas de cálculo, puede que sea necesario que nosotros analicemos información. Pero no es lo mismo que analicemos 15 datos a que analicemos cientos y cientos de una base de datos compleja. Entonces, por ende, necesitamos de conocer sobre estas funciones. Esta es una función de tipo lógica, ¿verdad? Vamos a ver entonces la función sí. Y la función sí es, como lo decía anteriormente, es parte de un grupo de funciones del tipo lógicas. ¿Sí? Estas nos permiten evaluar una condición para determinar si lo que evaluamos es falso o es verdadero. Nos ayuda a tomar decisiones importantes, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que ver a la hora de usar una función. ¿Para qué necesitamos nosotros esa función? Y si es para tomar decisiones, esta será la ideal. Veamos qué es lo que nos pide la función sí. La función sí nos pide obligatoriamente una prueba lógica, ¿sí? Y que va a ser una expresión en donde vamos a evaluar para conocer si el resultado podrá ser verdadero o podrá ser falso, ¿sí? Ya vamos a ver algunas de esas expresiones. Luego de la prueba lógica necesitamos el valor si es verdadero. En este caso es cuando la prueba lógica nos arroje como verdadero una situación, ¿sí? O el tercer punto, que es el tercer parámetro que nos pide, es cuando el valor sea falso, ¿sí? Tal vez en este momento usted dirá, ¿y eso cómo lo vamos a armar o cómo, verdad? Entonces, esto lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Pero hay que ver los tres aspectos importantes. Para que la función sí funcione, debe de tener prueba lógica, valor si es verdadero y valor si es falso. ¿Sí? Estamos hasta acá. No sé si hay alguna duda con esta parte de la teoría. No, sí, claro. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, sigamos. Vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Me avisan ahí si pueden, si observan el ejemplo. Tenemos una hoja de cálculo donde tenemos una columna con unos nombres. En la columna B tenemos calificaciones y en la columna C tenemos resultado. Ahí está completa, ¿verdad? Ahí está completa, no se preocupen. Pero la vamos a hacer también nosotros paso a paso, ¿ok? Lo que ustedes están viendo ahí es evaluando, se está evaluando lo que es la calificación de la persona que se encuentra del lado izquierdo a la calificación. En este caso, en la fila 2 tenemos a Karen con una calificación de 95. Y ya aquí ya tiene una etiqueta que ha sido evaluada a través de la función sí que vemos acá. Vamos a explicar esa línea que está acá en donde está la barra de funciones, ¿verdad? Y vemos que se inicia con el signo igual. Siempre, ¿verdad? Acuérdense que cuando nosotros hablemos de funciones y fórmulas, siempre vamos a iniciar con el signo igual. A continuación y sin espacios, colocamos la palabra sí. Y abrimos paréntesis. ¿Ok? Ok, no sé si hasta aquí vamos bien. Prácticamente el parámetro ahí para ser aprobado depende de 60 hacia arriba. Y de 60 hacia abajo tiene que tirar reprobado.
Exacto, muy bien. Esto que está acá, no sé si alcanzan a ver el puntero rojo. Sí, ahí hay una fórmula. Sí, en esta parte de acá dice B2 mayor o igual a 60. Esa sí es la prueba lógica, lo que estábamos hablando en la teoría, ¿sí? Que para que una función sí funcione, tiene que haber una prueba lógica. Entonces, para este caso, la prueba lógica es esta. ¿Qué le estamos diciendo? B2, ¿quién es? B2, ¿quién es? Karen. Es Karen. Pero no necesariamente Karen, sino la calificación que tiene Karen, porque estamos evaluando a B2, miren. Y B2 sí le pertenece a Karen. Muy bien. Entonces, estamos evaluando el 95. Entonces, preguntamos, como sustituyendo ya, ¿verdad? ¿Es 95 mayor o igual que 60? Entonces, si es verdadero, va a arrojar estas primeras comillas que están acá. Es el segundo parámetro que vimos en la teoría. El valor sí, si es verdadero. Y si fuese falso, si digamos no fuera 95, sino que fuera 40, por ejemplo, entonces sería el siguiente valor, o sea, el último parámetro, el valor si es falso, lo que nos imprimiría en la celda. ¿Ok? Solo quiero aclarar algo acá. En la presentación vemos que han usado una coma. ¿Sí? Para nosotros, prácticamente dependiendo de las configuraciones de su computadora, en teoría debe de ser punto y coma, no coma. ¿Sí? Esto es para un ejemplo de una zona horaria de España, por ejemplo, donde ellos usan la coma, ¿verdad? De otra manera, y nosotros usamos la coma para juntar miles y ellos no lo usan así. Ellos usan el punto, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan a confundir con esto, porque esto lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? A continuación, en el ejemplo. El ejemplo de la función sí que les acabo de colocar especifica, teniendo una lista con sus calificaciones correspondientes en la columna B, utilizando la función sí, va a desplegar un mensaje de aprobado si la calificación es superior o igual a 60. Pregunta, ¿qué pasaría si yo no le hubiese puesto el igual? Veamos, ¿qué hubiera pasado ahí? ¿Cómo hubiese sido la evaluación de la función con respecto a los resultados? Si no estuviera el signo igual en la función, tendríamos un detalle, ya que aquí estamos incluyendo al 60 con el igual. Pero si yo le quito el signo igual, el 60 ya no se incluiría como verdadero. ¿Cómo se incluiría o dónde se incluiría? Alexandra, no sé si me escucha. Nos habíamos quedado sin señal cuando inició con la presentación de lo que estamos viendo actualmente. No sé, yo me quedé sin sonido. Ok, perdón. estoy compartiendo. Sí. Pero sí se escucha y ven la presentación ahora. Ahorita sí. ¿Mario? Sí. Ahora la veo. Sí. Ok, mil disculpas ahí. Lo que pasa es que tengo que estar trasladándome de pantalla a pantalla. A veces se me va ahí el del cambio. Muy bien. Entonces preguntaba que qué pasaba si yo le hubiera quitado el signo igual a esta expresión. ¿Sí? El 60 ya no se incluiría como verdadero. ¿Sí? Sino que caería como reprobado. Que correcto. Si no le pongo el signo igual, las personas que tengan de 60 para abajo ya están reprobadas. Pero como aquí tenemos el signo igual, el 60 se incluye
y permite que la persona que tenga 60 puntos está aprobado. Correcto. ¿Ok? Simbología importante en este caso. Correcto. Ahí es importante que nosotros entendamos bien cuándo usar el signo igual y cuándo no usarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí si no se pone igual, el signo igual? Ah, lo que decía, el 60 ya no se incluye como aprobado, sino que caería como reprobado. Reprobado. ¿Sí? Okay. Lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vamos a abrir nuestro Excel. Permítanme un momento. Vamos a cambiar a... Vamos a abrir Excel. Ya les comparto pantalla. ¿Sí? Al momento de nosotros estar viendo o realizando, ¿verdad? Esto. Nosotros nos vamos a percatar de esa diferencia que les decía. Comparto en pantalla con ustedes mi libro de Excel. ¿Me confirman si pueden ver mi libro de Excel? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien. Si alguien tiene algún problema, me lo escribe en el chat, ¿ok? Ahí yo estoy pendiente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos la misma tabla, el mismo ejemplo, ¿verdad? Y vamos a explicarlo como es. En este momento les quiero pedir las disculpas del caso, ya que mi Office está en inglés, pero ya para la próxima sesión lo voy a tener en español, ¿verdad? Pero esto nos cae bien también porque vamos a ver que tenemos que, si en algún momento usted toca una máquina que está en inglés, también pueda usted trabajar en ella sin ningún problema, ¿verdad? Porque yo he visto personas que dicen, no, si no es en español, no la puedo ocupar. Entonces, le tenemos mucho miedo al inglés. Entonces, aquí es donde también cae en cuenta esto. Por acá tengo la fórmula que se ocupa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo, veamos, y ustedes me van ayudando acá. Vamos a iniciar primero colocando el signo igual, ¿verdad? Para toda fórmula o función, nosotros vamos a colocar el signo igual. Muy bien. Luego de eso, vamos a colocar la sentencia, que en este caso es el sí. Pero como les decía yo, en este momento, si yo pongo sí, no tengo la función sí como tal. Entonces la voy a ocupar en inglés. Es if. If. ¿Sí? Y aquí está llave. Tenemos la función if y abrimos paréntesis. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuál es nuestra prueba lógica? Nuestra prueba lógica es evaluar la calificación de cada uno de nuestros estudiantes. Para este caso, la calificación de Karen, ¿dónde está? En B2. Muy bien. Correcto. Vamos a poner B2 o dándole un simple clic. También funciona, ¿verdad? Luego de eso, ahí solo estoy poniendo el nombre de la celda a la cual quiero hacer referencia. Pero mi prueba lógica me pide que la evalúe en base a algo. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, yo quiero evaluar si lo que está ahí es... aquí es mayor, perdón. Si es mayor o igual, ya no va a ser a 60. Lo vamos a hacer a 70, ¿sí? ¿Sí? Estamos. Entonces, ahí, ¿qué le estoy diciendo? Es que me evalúe si B2, el valor que tiene B2, es mayor o igual a 70. Muy bien, eso se lo estamos diciendo a la función I. Esa es la prueba lógica. Pero ahora, ¿cómo nosotros recibimos respuesta de la función? Ah, dándole acá donde dice los valores, si es verdadero o el valor si es falso. Para esto vamos a poner un punto y coma para separar, ¿verdad? Y aquí abajo, si ustedes se fijan, Excel me ayuda. Valor si es verdadero. ¿Qué voy a recibir si la prueba lógica es verdadera? Ah, yo quiero que me diga que está aprobado. ¿Sí? Y cerramos aquí y ahora nos vamos al si es falso. ¿Qué pasa si la prueba lógica es falsa?
Ah, si la prueba lógica es falsa, entonces que me diga que el estudiante está reprobado. Una consulta, o sea que toda la fórmula esta no solo llega a 70 punto y coma, sino hay que poner entre comillas aprobado, se cierra comilla, punto y coma, y se abre nuevamente y se pone reprobado y se cierra. Correcto. Esa es la fórmula completa. Esta es la fórmula completa, hasta el paréntesis. ¿Vean? ¿Sí? Ah, se cierra con paréntesis. Sí, porque si abrimos, después del if, abrimos un paréntesis. Entonces tenemos que cerrarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos tres parámetros separados con un punto y coma. ¿Vean? Miren. Sí. Cada sí, sí. Parámetro, el primer parámetro, ¿cómo se llama? B2 mayor o igual a 70. Ajá, eso es la prueba lógica. Ojo. Lógica. La prueba lógica. O sea, es lo que va a evaluar. Sí. ¿Sí? Si lo que evalúa es verdadero, es el siguiente apartado que tenemos acá. La siguiente separación. Entonces, ahí va a ir cuando lo que diga la prueba lógica sea verdadero. Correcto. Y si la prueba lógica me arrojase falso, entonces tomaría el último parámetro, que es este, el que está al final, ¿verdad? De los tres parámetros. Y ya vimos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora que le dé enter a esta función? Al darle enter, va a evaluar si 95 es mayor que 70. ¿95 mayor que 70? Claro. Entonces sí, aprobado. Está aprobado. Muy bien. Y en esa fórmula, tú puedes guiarla hacia abajo y la fórmula te toma los demás campos. Correcto. Eso es lo que ustedes conocen como rellenado o subrayado, ¿verdad? Para no estar haciendo una por una. Exacto, porque... Si imagínense lo que le mencionaban al principio, ¿verdad? ¿Qué tal si yo tengo 15? Ah, bueno, en 15 ya los puedo ir haciendo fácilmente de uno en uno. Pero ¿y qué tal si son cientos? ¿Qué tal si yo estoy evaluando un plantel completo, un plantel educativo completo de más de 5,000 estudiantes? Entonces, esto me ayudaría en gran medida. ¿Sí? Entonces, eso se llama rellenar. Exacto, esto se llama rellenar y es lo que hacen ustedes al ponerse en esta parte de acá de la celda que tiene la fórmula ya aplicada, dando un clic y arrastrando. Ah, ok. Simplifica la acción en este caso. Lo que hace es que la fórmula la copia y la pega en todas las celdas, pero... en un grupo anterior me hicieron la pregunta, profe, ¿Y qué pasa con el valor de Karen? Ah, no, es que yo no voy a tomar el valor de Karen. Si yo le doy F2 acá, me doy cuenta que estoy tomando al valor de la calificación de Karen. Pero ¿qué tal si yo me paso a la siguiente celda? El valor ya no es de Karen, ahora el valor es de Laura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque individual. Porque esa celda se va a correr. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando arrastramos la celda hacia abajo. ¿Sí? Sí. Corremos la, más que todo en este caso, el número. Aquí era B2, donde estoy ahorita, en el C2, aquí es B2. Sí. Abajo es B3, luego B4, B5, B6. O sea, no es ninguna celda ocupada anteriormente. ¿Sí? Estamos. Y por aquí lo había dejado yo, ¿verdad? Que era lo del if, ¿verdad? Que si lo hacían, si su máquina estaba en inglés, pues obviamente ocupábamos el if. Y si su máquina está en español, ocupamos el sí, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Está claro. Ok, gracias. Compañeros. Gracias. Claro. Muy bien.
estoy viendo que, ¿verdad? Estamos poquitos, pero si hay dudas, acuérdense que este video al finalizar se les va a proveer por medio del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Lo que es el enlace para que ustedes puedan checarlo nuevamente. Muy bien. Acuérdense también de que en la plataforma ustedes tienen el contenido, ¿verdad? O sea que esto no ha salido de ningún otro lado que no sea el de la plataforma, ¿ok? Acá les comparto que yo estoy en la lección 1, ¿verdad? Y aquí está todo lo que ustedes tienen en la presentación. Solo que ya lo he puesto mucho más bonito, ¿verdad? Y un poco más para que lo podamos trabajar, ¿sí? Así es que no se preocupen de que si la información pueda ser diferente o no. ¿Estamos? Claro. Muy bien, seguimos acá entonces con la parte del ejemplo, ¿verdad? Y quería comentarles también de que tenemos el asistente o un asistente de las defunciones. En este caso se llama ventana de argumento de funciones. No sé si están visualizando mi presentación, ¿me confirman? Sí. Sí. Ok, muy bien. Correcto, correcto. Esta ventana que ustedes están viendo acá también la podemos ocupar, ¿sí? Ocupándola en el aspecto de que nos ayuda a diferenciar los parámetros que ocupa una función. Si ustedes se fijan aquí, tengo la función sí. Y dice prueba lógica, valor lógico. Valor si es verdadero, cualquiera, dice. Valor si es falso, cualquiera. Y dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Y aquí está el criterio de la evaluación. La prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Por ejemplo, si yo tengo una tabla con edades, por ejemplo, y yo quiero evaluar menores de edad, mayores de edad, personas de la tercera edad, ¿lo podré hacer con esto? Sí, lo podemos hacer con esto. Entonces, en base a eso, como les explicaba, es que nosotros podemos ocupar esta ventanita. Y lo vamos a hacer también aquí en la práctica. Nos vamos a pasar a Excel nuevamente. Sí, y voy a volver a borrar todo esto, ¿ok? Para que ustedes vean que sí se puede. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí en la hoja de Excel? Sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que estoy en la celda donde quiero el resultado, ¿vean? ¿Sí? En C2. Ahora me vengo aquí a la barra de fórmula y le doy insertar función. Y me aparece esto, ¿sí? Ah. Esto es de mucha, pero mucha ayuda, ¿sí? Para que no lo anden buscando mucho, lo más probable es que la función esté dentro de las funciones más utilizadas, que es este, que está, este apartado que está acá. Pero si no lo encuentran, le dan clic acá y la buscan en funciones lógicas. Y va a ser la tercera, aproximadamente. Ok. Una vez que ya tenemos seleccionada la función, le damos OK. Y nos aparece nuestra ventanita, ¿vean? Y si ustedes se fijan, aquí en la parte de arriba de donde dice Logical Test, dice if, porque voy a usar la función if, ¿verdad? Sí. Que es la función si. Vamos a hacer la misma prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Vamos a evaluar las notas y le vamos a decir si B2, mire, es mayor que 60. ¿Sí? Desde aquí ya me tira un resultado, si ustedes se fijan. B2 es mayor que 60, dice que sí es verdadero. ¿Por qué me dice que es verdadero?
Porque 95 es mayor que 60. Que 60. ¿Sí? Entonces, de una sola vez, yo ya puedo saber por dónde o qué rumbo va a tomar el resultado. Ahora bien, vamos al valor si es verdadero. Como yo ya sé que es verdadero, me puedo anticipar un poco más. Entonces, aquí, estudiante aprobado. Vamos a agregarle un poquito más. ¿Ok? Y cerramos comillas. Siempre cuando nosotros demos valores de verdadero o de falso, tiene que ir entre comillas. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted no le pone comillas, mire lo que pasa acá. Mire lo que pasa acá. No aparece ningún valor. Sí. Entonces ahí no me funciona la función. Tiene que estar acompañada de, o encerrado, perdón, entre comillas. Porque esto es texto. ¿Sí? Lo mismo va a ser con la siguiente. Si es falso, estudiante reprobado. Y cerramos. ¿Ok? Cuando ya tenemos eso completado, solamente le damos OK y automáticamente, mira, nuestro Excel nos muestra un resultado. ¿Y qué es lo que nos toca o lo que nos falta acá, Mario, en hacer? Para completar el ejercicio. Rellenar los espacios. Correcto, mira. Y ahí tenemos finalizado nuestro ejemplo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Acá. Lo hemos hecho de las dos formas, ¿verdad? La forma a pie y también usando el asistente de fórmulas, que en este caso es este botoncito que ustedes encuentran acá. ¿Mira? Se llama así, asistente de fórmulas. Sí. Lo van a encontrar también como insertar función. ¿Sí? Ah, ok. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. Los demás compañeros, ¿no ve? ¿Alguna duda para evacuar dudas? Ahorita está claro, le agradezco mucho la información. Gracias, Mario. Perfecto. Ahorita todo bien. Ok, me parece. Recuerden de que aquí lo importante es que ustedes, ¿verdad?, revisen la información y si tienen alguna duda, pues para eso está esta hora, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer acá con ustedes es retroalimentar lo que está en la plataforma para que ustedes... ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí. Hable. Va, ¿qué versión es la que se está utilizando en Excel? Yo tengo la versión 2016, creo que es la mía. Sí, ¿verdad? Pero, porque en el caso mío yo estoy utilizando la 2010 y en vez del punto y coma a mí me acepta la coma. Okay. Para separar lo que son los parámetros. Sí. Ah, no, la 2019 tengo, perdón. La versión 2019 es la que yo estoy utilizando. Ahí vienen con esos cambios, entonces va. Vaya, le voy a dar un tip y eso es para todos. Cuando ustedes vayan a poner la función, voy a ponerla escrita, if, y le abren el paréntesis, verifiquen acá, después de la logical test, ¿qué les aparece? Si les aparece una coma, usen la coma. Si les aparece un punto y coma, usen punto y coma. Verifiquen. Hugo, no sé si puede verificar eso también, a ver si le funciona. Sí, coma es la que. Ok, vaya. Es que puede suceder de que su computadora tenga una configuración distinta, ¿verdad? A la configuración general para el soldador. Eso puede tener también, como le dijera, ciertos cambios a la hora de trabajar con las hojas de cálculo en Excel. Pero qué bueno que salió la duda porque la podemos despejar para que les quede claro a todo. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, Noé.
¿Estamos bien? Aclarado el punto de vista. Gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver algo que es muy importante. Recordarles, ¿verdad? E invitarlos siempre a que no se olviden de entrar a la plataforma. Ustedes deben de cumplir un cierto número de horas en la plataforma y las 16 horas conmigo, que va a ser de 8 a 9 de la noche, de lunes a jueves por 4 semanas. Entonces, ahorita que estamos en la plataforma, ustedes pueden observar, estamos en el objetivo de la lección 1.0. Acá está el ejemplo. Acá está sobre lo de la ventana. Por acá hay un video en donde es con lo que voy a cerrar la parte de la práctica de ahora. Es con el ejemplo que aquí aparece. Este video ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Una, ya, dos, las veces que ustedes les favorezca para poder comprender cómo se hace acá. Yo voy a hacer el ejercicio que aparece acá donde dice promedio de notas trimestral, ¿verdad? Y ustedes van a terminarlo. Yo solamente voy a hacer el de Juan Pérez. Ustedes van a terminar de hacer el ejercicio para las demás. Y también van a terminar de hacer el del listado de edades. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Acá abajo del video aparece el apartado función sí, donde ustedes pueden descargar el archivo este que están viendo ustedes acá, pero sin contestar. Así que ustedes lo descargan y hacen la práctica. ¿Estamos? Entonces ven el video. Este video está también en YouTube, ¿verdad? Pero lo ven desde la plataforma para que no tengan ningún problema. Y cualquier problema con algún video de la plataforma, pues notifíquennoslo. Para nosotros hacérselo llegar a soporte técnico para que ellos tomen las cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, ustedes descargan este archivito que está acá, ¿verdad? Y lo trabajan en base a lo que el video les va a hacer la demostración. Yo a continuación voy a desarrollar solamente el del promedio de notas trimestral, pero solamente para Juan Pérez. Ustedes van a encontrar el resto de los que ahí están. ¿Estamos? Sí. Muy bien, entonces vamos ahora acá y ustedes me van a ayudar, ¿sí? En este momento ustedes me van a ayudar a poder encontrar y resolver dicho enigma. Vamos con nuestro archivo de Excel. ¿Me confirman que lo ven, por favor? Sí se ve. Sí se ve. Ok, excelente. Muy bien. Esto ustedes ya lo vieron en Excel básico, ¿verdad? El cómo poder encontrar el 35% de una nota, el 40%, el 25%. Si usted tiene alguna duda de eso, pues me la puede hacer llegar al grupo de WhatsApp. No sé si todos ya están agregados a ese grupo. Los que no están, pues me confirman, ¿verdad? Para que les pueda hacer llegar. Yo no estoy agregado. Ok, entonces. Tampoco, Ahorita en este momento le voy a agregar, le voy a mandar un mensaje por la sala de chat para que ustedes se puedan agregar al grupo de WhatsApp. Okay. Sí, quiero ver, es el de 8-9. Sí, este es. Ese enlace que ustedes ven ahí, ustedes lo van a redireccionar al grupo, si pueden abrir WhatsApp web desde su computadora para que automáticamente se agreguen, ¿verdad? Para no tener ningún problema. O se lo mandan a otro WhatsApp para que se lo puedan agregar desde su teléfono. Muy bien. Estamos en acá. Muy bien. Continuemos. Entonces, primera pregunta acá. Lo que se hizo para obtener el promedio final, ¿qué es lo que se hizo en esta tabla? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Qué se hizo para avanzar un poco con este tema? ¿Cómo se hizo para obtener esta nota final o el promedio final?
sumar las notas y dividirlo entre cuatro. Ajá, entre pero tres. Pero el promedio final, aquí acuérdense que no todas tienen el mismo porcentaje. Entonces aquí sumamos las celdas de los porcentajes, ¿verdad? No, en este caso, mira, ahí está la suma del 35, del 40 y del 25%. Ok, solamente para que se recordaran un poco, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a comenzar con el, con la, vamos a hacerlo ahora con la insertar función para que ustedes vean. Vamos a abrir if y comenzamos. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Me ayudan? ¿A quién voy a evaluar? A Juan Pérez. A Juan Pérez. ¿Qué voy a evaluar de Juan Pérez? Si su promedio final es verdadero, aprobado o reprobado. Correcto. Aquí le vamos a poner que si es mayor o igual a 70. A 60 le vamos a poner. ¿Ok? Vean lo que me dice ya Excel. Me dice que este resultado, esta prueba lógica ya me dice falso. O sea que lo que me va a imprimir, yo ya lo sé, es lo que está en el valor si es falso. Pero ¿qué tal si le pongo 70? ¿Sigue siendo? Falso. Ah, permítanme. Hagamos la corrección ahí, perdón. Aquí le tenemos que poner 7. Porque no es, no estamos hablando de 10, 20, 30 hasta 100, sino que de 1 hasta 10. Corregimos ahí el valor, perdón. ¿Sí? Si le ponemos 7, entonces es verdadero. Pero si le ponemos 6, ¿ver? Todavía sigue siendo verdadero. ¿Ok? Pero. Porque sigue siendo mayor o igual que 6. ¿Ok? Vamos a ver el valor si es verdadero. Ah, entonces pasó grado le vamos a poner. ¿Sí? Cerramos comillas. Y aquí no pasó grado. Ustedes lo van a hacer con aprobado y reprobado. Escúchenlo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer así para que ustedes vean que se puede. Entonces le damos OK. ¿Y Juan Pérez qué pasó? Pasó el grado. Pasó grado, ¿verdad? Si yo corro esto para acá, voy a ver que más de alguno puede ser que no haya pasado, aunque creo que tenemos... No, creo que todos han pasado, ¿verdad? Sí, porque es mayor que 6. Correcto. Pero ¿qué tal si hubiera sido así? No pasó grado, ¿verdad? Porque tiene 4.50 y 4.50 es menor que 6. ¿Sí? Ok, no sé si hay alguna duda hasta acá. Ustedes aquí solamente van a hacer esto, ¿verdad? No lo voy a hacer para que ustedes lo puedan hacer en su casita. Van a hacer este ustedes en su casa, ahí en su casita, y van a hacer este también. ¿Sí? Este les quedaría de tarea. ¿Hola? Quedó sin sonido por un momento. O sea, la conexión internet es inestable, la mía quizás. No sé si alguien tiene ese mismo problema de internet inestable. Si alguien me puede corroborar. Yo la tengo también por radio. Sí, pero yo no, a mí no me aparece ninguna opción, fíjense. No sé si quiero ver. ¿Quién más? Pero ahorita está normal ya, solo fue un momento. Ok, vale, entonces recordarles, ¿verdad? Que les va a quedar de tarea resolver el de promedio de notas trimestrales, aunque ya está la fórmula. Ya la vieron acá, ¿verdad? Y este del listado de edades, ¿sí? Aquí solo quiero que diga mayor de edad, menor de edad. Eso es todo, ¿sí? Por aquí está la fórmula, ¿ven?
Pero vean el video también, ¿sí? Veamos el video de la plataforma. Recuérdense de que eso se trata, ¿verdad? De que usted tenga contacto con la plataforma. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ahí en la plataforma es donde vamos a hacer el ejercicio también. No, ese ejercicio no lo van a tener que subir en ningún momento. Voy a explicar eso para, antes de que se me vaya a olvidar. Quiero ver, ¿dónde estamos? Permítanme un segundo. Voy a cambiar acá. Ok. Lo que pueden desarrollar hoy es el 1.1 y lo que sería la función sí. Y luego pueden desarrollar el laboratorio 1.2. Aquí son, no sé si son 3 o 4 preguntitas. Usted va a contestar y ya tiene su nota de los primeros 3 elementos. Ahí se le va a ir colocando este chequecito verde cuando usted vaya pasando por cada contenido, ¿sí? Cuando usted finalice, ¿verdad? Usted tiene que finalizar conmigo aquí en el 1.11. Ahí hay un laboratorio, creo que son 6, no sé si son 5 o 6 preguntas, ¿verdad? Que usted va a contestar. Usted va a tener los intentos que usted necesite. La idea aquí no es reprobarlo. La idea aquí es que usted aprenda, ¿sí? Aquí no es de que usted viene y nosotros, ¿verdad?, le vamos a poner preguntas así sumamente difíciles. No. Aquí son de falso y verdadero y de selección múltiple. ¿Ok? Entonces, usted va a contestar según lo que usted ha aprendido. Si a la primera usted se equivocó, no se preocupe. Revise el material nuevamente y vuelve a realizar el examen. ¿Sí? Aquí la ventaja es que las preguntas que ya contestó y le salieron buenas, esas ya no las vaya a mover. Solamente vaya a corregir las preguntas donde usted se haya equivocado. ¿Estamos? Ok. Estamos. Aquí es para aprender. O sea, al final tiene que haber visto todo este contenido y aprenderlo. ¿Verdad? Adicionalmente, quiero comentarles que, al igual que este grupo, yo llevo otro grupo por la tarde, ¿verdad? Este grupo también van a tener acceso a este video grabado en YouTube. Al finalizar la sesión, yo les voy a estar haciendo llegar el enlace, ¿verdad? Y me le tienen paciencia porque después de descargarlo yo a mi máquina, lo tengo que subir a YouTube, ¿verdad? Además de eso, el día jueves por la tarde, al finalizar la sesión, por medio de WhatsApp, yo le voy a hacer entrega de un cuadernillo, le vamos a llamar así, de ejercicios de Excel. Es para que usted practique, ¿sí? ¿Y qué va a practicar? Lo que veamos en los contenidos de la semana, ¿sí? Desde el objetivo, desde el punto 1.1, 1.0, perdón, 1.3, 1.6 y el 1.9. De esos 4 contenidos va a venir el cuadernillo. Entonces usted lo va a desarrollar y si tiene dudas, me las hace llegar a WhatsApp o también les voy a proveer mi correo electrónico personal de Gmail para que ustedes me puedan contactar ahí. Y eso sí, me van a poner asunto, Excel intermedio y le van a poner 8-9 PM para saber que son ustedes, ¿verdad? Entonces me ponen Excel intermedio 8-9 PM a mi correo electrónico y las preguntas que tengan y yo se las voy a hacer llegar, ¿verdad? En un máximo de 8 horas, de 8 a 16 horas máximo, en donde yo le puedo contestar, ¿ok? Ahí está entonces lo que ustedes tienen que hacer. El día de hoy, ¿verdad? Quedaríamos con que ustedes ya vieron la teoría, que es esto que les estoy mostrando acá. Les dejo de tarea ver el video de la función sí, que se lo va a explicar aquí la compañera que aparece, ¿verdad? Aquí abajo en el video. Y les dejaré también la tarea, ¿verdad?, de que puedan contestar el laboratorio 1.2.
No hay ningún problema con que usted se adelante, ¿sí? Pero yo le pediría de que vaya conmigo, ¿verdad? Si usted mañana tiene tiempo, vuelva a revisar el contenido de la teoría 1.0, vea el video nuevamente, ¿verdad? Y pueda contestar el laboratorio 1.2, ¿sí? Yo voy a estar checando constantemente el desarrollo de sus prácticas, ¿verdad? Y no tengan pena, aquí nosotros estamos para colaborar con ustedes, para que ustedes aprendan, para que ustedes puedan fácilmente valorar lo que sería prácticamente este contenido que es muy importante. Y hoy en día que las empresas pues lo están necesitando bastante, ¿verdad? Así es que, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran? ¿Sí? El video, cuando entremos en la plataforma, lo vamos a ver, no es ahorita. No, el video de que está ahí, ya, ese ya está. ¿Sí? Está en esta zona de acá donde dice función, sí. El icono es como el de una película, un rollo de película. Sí, sí. Esos sí son videos. Los libritos son la teoría. Y donde vean un recuadro con un lápiz, ese es los tests. Esos tests todos los tienen que aprobar, ¿sí? Los tienen que hacer y aprobarlos, ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna duda con la plataforma. Vamos ahorita en la sección 1, ¿vean? Y la sección 1 tiene todo esto. Al final, por acá está el laboratorio 1.11, que ese sí tiene un poco más de preguntas que las anteriores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que contestar. Si usted lo contesta ahora, no hay ningún problema. Si las contestó todas bien, excelente. Si no las contestó bien, le pido que a la pregunta a la cual se equivocó, vaya a revisar la teoría y pueda volverla a contestar. ¿Estamos? Mire, aquí lo importante es que no se engañe usted, ¿verdad? Usted si usted lo quiere, obviamente lo va a volver a estudiar, es para contestarlo bien. O sea, si usted, digamos, son 4 preguntas, contestó 3 buenas y le salió una mala, no se sienta mal. Vaya a ver la teoría, ¿verdad? Y cuando ya esté seguro, va a la pregunta. Dígame. Como he dicho, no hay preguntas tontas y no hay tontas preguntas. Correcto. Entonces, aquí lo importante es que usted asimile que cuando usted se equivocó y encontró la respuesta correcta. Vale. Eso es todo. ¿Sí? Porque acuérdense de que nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, pero acuérdense que tenemos que, cuando lleguemos a un trabajo, o ustedes que ya están laborando, acuérdense que ahí es muy difícil que una equivocación sea bien vista, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar la manera de cometer 0 errores. Entonces eso lo hacemos con la práctica. Entonces el día jueves yo les voy a estar aportando ese cuadernillo. Eso no me lo van a tener que mandar resuelto. Si usted lo quiere mandar resuelto a mi correo, no hay ningún problema tampoco, ¿verdad? Y si tiene alguna duda, hágala en el grupo de WhatsApp para que usted, o si alguien más tiene esa duda, ¿verdad? Pues le ayudemos también a los compañeros. Aquí también hay que retroalimentar. Por acá veo que ya se agregaron 2 compañeros más. 4 compañeros más se agregaron al grupo, ¿verdad? ¿Sí? Si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta acá. En su momento les voy a hacer llegar el enlace a lo que es este video grabado. Ha sido un placer estar con ustedes y pasen feliz noche. Ok, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Yes. Yes. Qué amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias para todos. Buenas noches. Buenas noches.